Simultáneamente entré a continuar mis estudios de Bellas Artes en la Universidad Nacional. Entonces, así es como va mi vida con respecto a mis estudios, la parte musical. Cuando estaba en Bellas Artes, seguí. Ya cuando me graduaba en Bellas Artes, había ahí una contrariedad en materia de horarios, ¿no? Yo tenía unos horarios en la Voz de Colombia que me permitía estudiar, ¿no? Pero resulta que el director artístico decidió que no, que tenía que hacer este turno, y yo no puedo porque estoy a esa hora en estudio. Ah, no, entonces renuncié. Total, pues que renuncié a la Voz de Colombia, no tenía ya trabajo de Radio Reloj, pero con lo que me Ricardo de Santilla me pude sostener en esa época. Cuando regresé ya de Barranquilla, fui a Barranquilla, tenía, desde que me vine nunca había ido. Cuando fui a Barranquilla, me regresé nuevamente a Bogotá, sin trabajo, pero entonces cuando nos graduamos en Bellas Artes, nos dijo el decano, dijo, mire, ustedes en este momento pueden desempeñarse perfectamente como profesores de dibujo en los colegios de bachillerato. Ahí me sonó eso y en eso me encarrilé. Y comencé a trabajar en la Escuela Nacional de Comercio, donde voy a durar 40 años y medio trabajando, desde el año 1962 hasta el año 2002. Julio de 2002, febrero de 1962 a julio de 2002. Son 40 años. Se desempeñó como docente en el área de dibujo artístico. Sí, dibujo. Y al mismo tiempo, en ese momento, se presentó la oportunidad, los de Bellas Artes, los que nos graduamos en Bellas Artes, o en cualquier facultad, teníamos derecho a entrar a otra carrera sin necesidad de presentar examen final. Entonces yo entré a la Facultad de Ciencias de la Educación en el ramo de las Ciencias Sociales. Muy bien. Sí. Bueno, déjelo ahí, maestro, y ahora seguimos. Ronnie, entonces... En este momento la radio está suspendida. Ah, muy bien. Ya yo no voy a devengar de la radio. Ok. Ahora mis ingresos son con respecto a la docencia. A la docencia, bien. Ya vamos a seguir. Ronnie, entonces ya llegamos de Chiquinquirá a Bogotá. Sí, estando aquí en Bogotá, José me ayuda a conformar un grupo llanero. A mí ya me gustaba la música llanera, nos gustaba la música llanera. Él comenzó oyendo música llanera en Barranquilla. Y entonces él me comunicó eso, cómo era lo de la música llanera. Y encontramos... Mencionemos algunos, dos o tres. Miguel Ángel Martín. No, todavía no. ¿No? Después. Era la Cieguita, Bertica Medina, fueron a Barranquilla, tocaron arpa. Bertica Medina con los copleros del camino. Canta el saucelito, ay saucelito, anunciando el aguacero. Venezolano, lo acompaña Colombia. El caralán. Venezolano, ellos llegaron a la Voz de la Patria donde yo trabajaba. Sí. Bueno, qué pena, sigamos. Entonces, allí, José no se reúne, se consigue el arpista, se consigue el cuatrista, se consigue el contrabajista aquí en Bogotá. Okay. Y yo como cantante y tocando las maracas. Entonces conformamos el grupo Los Caballeros de la Canción, que él mismo nos busca la grabación. Grabamos en Orbe un disco que se llama Dulce María. Son 12 temas, pero teníamos la ventaja de los conjuntos llaneros, que nosotros tocábamos llanero, pero también tocábamos... también tocábamos paseo vallenato, también tocábamos cumbia, también tocábamos porro y boleros. Entonces cogió mucha fama el grupo, que hasta el mismo René de Villa, que estaba todavía niño, él dijo, uy, ese grupo me gusta. Me contaba después ya cuando vino acá, ¿no? Entonces sirvió mucho y ese grupo nos invitaban a la Caña de Azúcar, a Cali, nos invitaban a Manizales, fuimos. Y representaba muy bien a la Universidad Nacional, el grupo Los Caballeros de la Canción. ¿Quiénes estaban ahí de música? Bueno, tú no los conoces, pero un odontólogo que todavía vive, Enrique Ramos, tocaba el arpa. Simón Silva, del Llano, estudió economía. Danilo Parra en el 4, estudió ahí también en la Nacional y se fue de rector para allá, para Manizales. Mario Rodríguez tocaba el contrabajo y un hermano de Enrique Ramos que estaba estudiando medicina tocaba la guitarra. Entonces así conformamos ese grupo. Después, ya, ¿año 60 y qué? Eso más o menos es 66. Okay. Comenzó en el 65. Sí. Entonces ya de ahí
voy a odontología a que me arreglen. Entonces ahí hay un odontólogo que sabe que yo canto. Y, hermano, yo tengo una orquesta que se llama Los Sonorámicos. Y se llama Los Sonorámicos y yo estoy mal de cantante. Entonces me llevó y hacíamos mucho trabajo con esta orquesta. ¿Y qué música tocaban? De todo. Tropical, tropical, todo lo que estaba de moda. Todo lo que estaba de moda, Gustavo Quintero, que los hispanos, todo eso es lo que estaba de moda. ¿Dónde tocaban? ¿Dónde? Tocábamos en muchos clubes. Tocábamos en el Club del Comercio. Tocábamos también en la Nacional, también salían trabajos en la Facultad de Enfermería, en varias partes. Entonces siempre en el Club de Odontólogos quedaba por fuera, en eso donde queda Asmedas, también tocábamos ahí. Total que teníamos trabajito. Luego, ya de ahí, entonces yo comienzo a buscar también orquesta. Y entonces me encuentro con que había otros compañeros que tocaban saxo, eran de Mompox, tocaban piano, y conformé un grupo que se llamaba el Tropicombo. El Tropicombo, y con el Tropicombo también nos salió mucho trabajo. Y finalmente, Leopoldo Rodríguez tiene una orquesta como de unos 16 maestros, y entonces yo fui a contratarlo porque el colegio necesitaba una orquesta. Y entonces yo le dije, dame ahí chance para cantar unos dos temas, pero ensayando. Y entonces él dijo, no, ¿estás listo? Véngase para acá. Entonces hubo una fiesta en grande. Se llevó a sus dos cantantes, pero también me dio chance y me pagó a mí. Entonces yo me quedé ahí con Leopoldo 23 años con la orquesta. ¿La orquesta qué? La orquesta La Fantástica. Pero primero se llamó La Tremenda. Pero hubo una tremenda en Venezuela, ¿sí?, que vino acá. Que eso también es una anécdota. Resulta que esa tremenda tenía fama porque estás en el recuerdo. Con Doris, pues, sales. Entonces, los muchachos de Madrid, Madrid Cundinamarca, quisieron contratarnos a nosotros porque teníamos el nombre de La Tremenda. Con eso vendían. Y entonces, bueno, nos contrataron. Eso se llenó, ese club, pero inmenso, inmenso. Eso era una vaina, eso era un potrero, esa vaina llena. Entonces comenzó la orquesta. Pero como no vieron a Doris Sala, comenzaron a tirar vainas. Ah, nos engañaron, que no sé qué vaina. Entonces yo tuve que decirles, mire, a nosotros nos contrató el colegio, esta es La Tremenda de Colombia, y nosotros vimos primero aquello, pero en realidad La Tremenda sí existía, ya la de Venezuela antes, existía, pero no esa, sino otra tremenda. Entonces, total que eso comenzaron, y entonces un tipo ahí con una botella, y había otro compañero que se llamaba, se me olvida. Entonces, no era mezquita. Entonces él se dio cuenta que estaban, pero con ganas de fregarnos. Pero entonces la orquesta tocó La Guerraquera y hasta tocamos el tema y lo canté yo. La canté yo, estás en el recuerdo, Dulce y Amargo, creo que se llama. Amargo y Dulce. Amargo y Dulce es la cosa. Y entonces la gente comenzó a sentarse cuando comenzó a divertir. Esta orquesta es muy buena. Esta orquesta es muy buena. Y comenzaron a sentarse todo el mundo y a conversar. Entonces ya había a mi gente que le dije, oye, hermano, la orquesta está muy buena. Y así comenzamos la segunda tanda y ya la gente se calmó. La gente se calmó. Pero había un vergajo todavía, que eso cuento lo echó José, que había un tipo que dijo, yo tengo un juego que poderlo, y no sé qué. Y eso mi hijo estaba. Entonces el otro cantante, Parra se llamaba, Parrita. Entonces Parra había cantado con Pancho y todo, Parra era ya conocido, y con Pello Torres. Entonces Parra me dijo, vamos a ver. ¿Y cuál es el tipo, Ronnie? Ese man que está ya hace tiempo, hace rato me estaba, y fue escuchando. Que estaba cantando mal, el cantante, qué cosa. Ah, sí, el tipo decía, pero está ahí, mal cantante, ahí no hay nada. Cada vez que ves que terminaba una pieza, continuaba. Bueno, no, pero es para que termine el cuento. Y entonces cuando ya termina la fiesta, el tipo estaba ahí. Y entonces se viene. Roger, tú te lo guardas de una varilla. Sí, y entonces, pero también con el amigo, con Parra, ya con la varilla, como para pegarle, ¿no? Y vamos. Y entonces el tipo dice, oye, hermano, qué otro orquesta y qué cantante que es usted o yo. Bueno, cuando yo tenía más o menos unos
15 años ya me comencé a coleccionar, compraba discos sin tener tocadiscos, ¿no? Y todavía conservo yo un disco que se llama Rumba en Pueblo Nuevo, que cuando yo lo compré por un peso, ya era viejo. Ya tenía 10, 20 años, ¿no? Yo tenía toda esa gran cantidad de discos, cuando vine a Bogotá los traje, pero en unas fiestas me fueron, que yo los prestaba, ¿no?, para amenizar, me fueron desapareciendo y me quedé pues prácticamente pues sin nada, ¿no? Y después entonces aquí en Bogotá seguía comprando los discos, tenía contacto con gente que supiera pues de música y así fue acrecentando mis conocimientos musicales. Estando en la universidad pues cuando hice contacto, hice que este grupo de los Caballeros de la Canción grabara, fuimos a Cali, ¿no?, con este grupo, allá fuimos aplaudidos, eso fue un comentario pues por todos lados muy, muy positivo, ¿no? Pero después, como ya yo había dejado definitivamente la radio, sin embargo la parte cultural no. De tal forma pues que colaboraba en programas musicales en la Radio Nacional, por ejemplo, tuvimos más o menos unos 5 años en donde colaboramos en los programas de música colombiana, en programas de boleros, en programas de música cubana, en fin, pues que la inquietud musical no la dejamos. Cuando se tenía acumulado todos esos conocimientos, me nació la idea de escribir algo, ¿no?, sobre la música de Colombia. Pero yo sabía pues que música colombiana no se podía escribir un solo libro. Entonces llegué y repartí música de la costa, música andina y música llanera. Música amazónica no, porque pues no tenía conocimientos y eso tampoco se ha divulgado. Eso es más que todo para investigadores. Entonces comencé pues a publicar estos libros que afortunadamente tuvieron gran acogida. Mencionémoslo, maestro, ¿cuáles han sido sus publicaciones? ¿Cuáles han sido? ¿Cuántos libros? ¿De cantidad? No, o sea, ¿cuáles han sido? Bueno, por ejemplo, hay una primera entrega que es Colombia y su música, volúmenes 1, 2 y 3. Okay. Después, uno sobre Lucho Bermúdez. Después de Matilde Díaz, el bolero en la costa atlántica colombiana, la música cubana en Colombia, la música colombiana en Cuba, 80 años en la Sonora Matancera. Pero fuera de eso, se escribieron también libros que, aunque no tenían tanta vinculación con la música, no los dejé de lado, siempre le ponía pues algo de música, que fueron los 80 años de la Escuela Nacional de Comercio y el centenario de la Escuela Nacional de Comercio. Ahí introducía algo pues de música. Y finalmente un libro en colaboración con Rafael Basila Barreras, Santana, Álvaro Ruiz Hernández, que se llama Porros, Cumbias y Viajes, Lucho Bermúdez. Eso fue pues eso. Por lo demás, pues he estado colaborando en revistas, en la revista La Lira, que bueno, colaboré en aquellas canciones, una entrevista que le hice a Antonio María Peñalosa. Ahí comencé con una serie que se llama Aquellas Casas Disqueras Internacionales, ¿no? Tuve pues una controversia allí, entonces no continué y seguí en Melómanos, ahí se terminó, pero continué con Aquellas Casas Disqueras Colombianas, que es lo que me encuentro actualmente. Ya describí lo que son discos Tropical y discos Fuentes, ahora voy a seguir con discos. Maestro, si alguien quiere comprar un ejemplar suyo, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Usted tiene algún correo? ¿Dónde? No, la única librería que los está vendiendo es la de García Márquez, este es el Centro Cultural García Márquez, librería del Fondo de Cultura Económica. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Bueno, muy bien. Ronnie, entonces nos sumamos ya para cerrar. Sí, yo en la parte de colección, yo comencé cuando hacía primer semestre de Ciencias Biológicas y Química. Y el primer disco que adquirí fue uno de Miguelito Valdés cantando con la orquesta de Lucho Bermúdez. Y también las hermanas Lago de Cuba. Después yo hablando con Lucho Bermúdez me dijo que sí, que eso lo habían grabado en Medellín, pero eso se divulgó. Yo conservo todavía ese disco, Miguelito Valdés, Cumbanchas con Lucho Bermúdez. Bueno, ya con toda esta colección, nosotros íbamos a Barranquilla y bailábamos con los coleccionistas. Entonces dijimos, vamos a traer esa colección aquí a Bogotá. Y nos reunimos y formamos este Asodiscol, que ha permanecido pues actualmente 22 años.
También con la música he tenido muchas grabaciones. Hice alrededor de 11 discos de larga duración y unos 10 CDs. Entonces he grabado bastante música. No soy popular, no soy el cantante que me conozcan. Sin embargo, algunos dicen que sí me conocen. Así tan popular como lo pueden ser Carlos Julio Ramírez, Julio César Alzate, Oscar Golden, no, todos ellos pues están en primer puesto, pero lo mío ha sido así como no tan demostrado, ¿no? Sin embargo, hemos ido a diferentes países, he conocido la China, he conocido Japón, he conocido Europa, he conocido Canadá, he conocido Cuba, México, todo a través de los festivales de música y me ha ido muy bien. En uno de los últimos que hice fue una conferencia en Cuba, en Boleros de Oro en Cuba, y me premiaron, traigo mis documentos. Eso pues te digo pues para cerrar ya. Entonces, si alguien nos está viendo y quiere está interesado en hacer parte de Acedo Score, ¿qué puede hacer una persona que sea un coleccionista o un melómano si quiere venir a ser parte de esta familia? Ahí en el... Lo que pasa es que no me sé bien el correo. El correo. ¿No? Ahí está el correo y están todas las fotos y está toda la historia de Acedo Score. Sin embargo, les doy un teléfono por si acaso, porque de pronto si lo ponen a buscar en el internet no lo consiguen, que es el 302-827-8858 o el fijo que es 274-1699. Y tenemos 22 años de estar felizmente con esta asociación y nos divertimos, gozamos mucho. Asodisco, la Asociación de Discómanos y Coleccionistas de Bogotá. Bueno, muy bien, amigos. Entonces, en resumen, esta es la historia de los hermanos Portacio Jorge, Rosny y José Portacio Fontalvo, quienes han hecho mucha contribución a nuestra música colombiana. Y Jorge, nuestro camarógrafo. Sí, Jorge también ha dejado una cantidad de documentos, lo que tú muchas veces también pasa, es obra de que Jorge siempre carga la cámara y ahí tenemos, como tú dices, sí. Y entonces todas esas memorias las tenemos una cantidad de videos porque él nos ha colaborado en eso. Muy bien.